primeros días de enero te contábamos la historia de Jessica, una argentina, una marplatense, que había llegado hasta Cancún, México, en busca de su sueño. Su idea era juntar plata para ir a Europa, pero en principio había llegado a Cancún para trabajar y juntar algo de dinero para finalmente poder volar a Europa. Pero, exacto, y un accidente en motocicleta junto con su amigo, el cual pierde la vida en el momento, la deja directamente inconsciente y con una situación de salud muy crítica. Esa situación de salud empeoró en las últimas horas. Todavía se encuentra internada en Cancún. Si bien Argentina le dijo que ya tiene disponible un avión sanitario para poder trasladarle directamente a un hospital de alta complejidad en Argentina, lo cierto es que físicamente ella no se encuentra estable para ese traslado. En el hospital, ¿cuáles fueron las situaciones que la complicaron durante las últimas horas? Una infección en su pierna derecha. Ella tuvo fractura de cadera, de cadera y también de tibia, de peroné, muy complicada. Una de sus piernas en particular, la derecha, y luego de dos cirugías, ahora se enfrenta a una infección aguda. Necesita medicamentos que su hermana, quien la acompaña durante las 24 horas allí en el hospital de Cancún, va a comprar de manera particular, Romy. Pero lo que está denunciando la familia también es que una vez que llegan con la medicación, a las 24 horas esa medicación desaparece. Claro, del hospital. Es un hospital público. Lo que sucede es que tiene pocos insumos y en algunos casos nada. Entonces habían comenzado a hacer una... Esto fue el 28 de diciembre el accidente. Nosotros conocimos la historia los primeros días de enero. Entonces lo que dicen es que muchos de estos insumos que no hay tienen que ser comprados en forma particular. Pero es lo que vos decís, Paula. Allí está la hermana acompañándola y una amiga. Pero que cada vez que van a comprar los insumos y los entregan a los médicos o a los enfermeros, a las horas desaparecen y lamentablemente esos insumos o medicamentos no llegan para que Jessica pueda estar mejor. Para el tratamiento prolongado, exacto, ¿no? Se los dan 24 o 48 horas, pero esa medicación requiere mucho más tiempo. Está ahora con una infección en su pierna derecha, pero además tomó conciencia, pero no se encuentra en tiempo y espacio. Puede hablar muy poco y el hospital no cuenta con un tomógrafo que pueda hacerle los estudios necesarios para saber exactamente qué es lo que está presentando de lesión cerebral Jessica. Su familia continúa desesperada porque siguen gastando entre 180 y 200 dólares diarios para la internación. La medicina en México es carísima. Y todavía no tienen la posibilidad del traslado, por lo menos hasta que Jessica se encuentre en una situación más estable. Sí, ellos son de Mar del Plata, viajó inmediatamente la hermana para poder asistirla, para poder acompañarla. De la causa judicial muy poco se sabe porque ella iba con un amigo en moto que lamentablemente, como dice Paula, murió. Iba siendo conducido ese auto por una chica de 14 años, aparentemente alcoholizada, por supuesto sin registro. Y la verdad que, bueno, la familia lo que ahora quiere es que Jessica se ponga bien y seguramente más adelante ver cómo está la situación judicial de la causa. Exacto. Seguimos.